¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de este Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios. Nos encontramos recién empezados el episodio 7, estamos en el cuarto de Layton, en el Hotel La Joroba, y vamos a vivir el, entre comillas, el último día de esta aventura en la cual pues ya nos ha amenazado el caballero enmascarado con un nuevo prodigio, el prodigio final, el último prodigio de todos, y veremos a ver en qué termina todo. Ya hicimos en el episodio anterior, bueno, en los tres últimos concretamente, hicimos el episodio 6, que fueron las ruinas de Akubadain, en las cuales hicimos este cambio tan interesante en el desarrollo del juego. Ya no estábamos en pantallas fijas, con el cursor, la lupa, etcétera, etcétera, sino que manejábamos al profesor Layton y todo el rato estábamos haciendo puzzles, esquivando momias, esquivando, empujando rocas, haciendo un montón de juegos. Era como si estuviéramos en un juego de rol y estuviéramos dentro de una mazmorra de estas con puzzlecitos tipo Wild Arms o Golden Sun, de estos que además personalmente me encantan este tipo de juegos. Así que ha sido miel sobre hojuelas, ha sido muy divertida. Y luego con el final tan dramático de por no soltar la máscara del caos, Randall cae por un precipicio. Y Layton, el jovencito Layton, pues tiene que ver cómo desaparece su amigo, ¿de acuerdo? Ahora parece que ha vuelto de nuevo la máscara del caos aquí al presente, a esta ciudad y de Montedor. Y bueno, pues toda la pinta de que el caballero enmascarado es Randall, que sobrevivió de alguna forma. Pero bueno, vamos a dejar que la historia fluya por sí misma y supongo que alguna sorpresita tendremos, nos esperará. Lo que nos toca hoy, pues bueno, continuaremos con la... Como bien nos dicen, salimos del hotel y investiga, tendremos que seguir con la investigación, pero bueno, ya os adelanto que nos van a tocar hacer muchísimos puzzles. Llevamos 100 hechos y tenemos que acabar el juego con 135, así que nos va a tocar visitar muchas zonas que no son imprescindibles para el juego para ir completando esas puzzles que nos faltan y esas... estos minijuegos que tampoco los hemos terminado. El del robot, el de la tienda, el teatro, creo que todavía quedan dos obras, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos por punta, poquito a poco. A ver, sin ir más lejos, aquí en el vestíbulo del hotel, creo que eres tú. Sí, tú tienes puzzle. El profesor Layton y compañía, confío en que hayan descansado bien. Lo digo porque muchos de los hoteles de la ciudad mantienen una fuerte rivalidad, pero para nosotros la comodidad es lo primero. Después de todo, como el señor Redor está al cargo, no tenemos que preocuparnos de demostrar nada. Aún así, admito que mantenemos una sana competencia con el resto de sus hoteles. En concreto, El Reencuentro, que es el nombre de este episodio, el hotel El Reencuentro. Ya nos lo dejan caer por aquí. El Reencuentro cosechó unos beneficios anuales espectaculares. Para mi pesar, es el hotel con el que nos comparan ahora nuestros huéspedes. Ajá, así que tras estos monumentos al lujo se libra una fuerte batalla. No, no se trata de nada tan encarnizado, aunque yo tengo muy claro que este año el reencuentro no nos eclipsará. Muy fino ahí, buen giro, buen quiebre ahí. Deben de trabajar muy duro. Así es, pero ver disfrutar a los clientes hace que merezca la pena. Bueno, basta de hablar del duro trabajo, cambiemos de tema con un puzzle. ¡Pam! Que yo con el paso del tiempo pienso, ¿cuántos puzzles llevaremos ya? ¿600 puzzles? ¿700? No lo sé, he perdido ya la cuenta. Y casi todos vienen precedidos de una línea de diálogo. O sea, que hablar con un NPC y que de repente se transforme en... Y ahora un puzzle. O sea, hay que ser muy original, ¿eh? Pensad que a lo mejor de, no sé, 700 puzzles, a lo mejor 500 de ellos van de esta forma. Tiene su mérito. Pero bueno, puzzle 101. Laberinto de cables, 45 picarats. Vaya, la radio se rompió justo cuando estos niños se disponían a oír música. Tendrás que ayudarlos a reparar la radio. Coloca los cables de manera que ninguno de sus extremos quede aislado y conecta los terminales del cuadrado y de la X del centro a los terminales correspondientes del cuadrado y de la X que están en los lados. Desliza el lápiz para girar los paneles de los cables y conéctalos todos. Esto es girar, ¿no? Vale. Guay. Vale.
O sea, la X tiene que ir con la X, el cuadrado tiene que ir con el cuadrado y no se tiene que quedar nada suelto por aquí, ¿no? Vale. Modestia aparte, esto se me suele dar bastante bien. Así que vamos a ver si me la saco muy fuerte. No, me la tengo que sacar más fuerte todavía porque así no puede ser esto. Esto así no puede ser, esto tiene que ser así y esto tiene que ser así. Y esto tiene que ser... Lo que no sé es si es así o es así. Ok, esto... No, esto así no puede ser. Tiene que ser así. Pero esto no puede ser así. Así que esto tiene que ser así. Esto tiene que ser asado. Hostia puta, qué lío me estoy haciendo. Sí. Espera. Sí, ¿no? Titiri, 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 todos los puntitos. El cuadrado con el cuadrado y la X con la X. Venga. Va la saca. Aquí va la respuesta. Uf, qué alivio. Es como construir un laberinto, ¿vale? Normalmente empezamos por un apunte y decimos, venga, vamos a suponer que esta posi un cuadrado de estos, a ver, no se ve, pero es que se ve aquí, se ve muy, muy, muy difuminado, pero, por ejemplo, este punto que lleva solamente, es un punto y con una raya, solamente puede ir hacia arriba o hacia la derecha. Entonces, lo ponemos hacia arriba. ¿Cómo habría que colocar todos los demás para que cuadrara? Ah, hostia, pues cuadra de puta madre, pero este no me funciona. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer para que este funcionara? Vale, más o menos es así como tiene que ir la cosa. Y al final vas descartando algunas opciones y se van completando. Al final sale, el puzzle termina saliendo. Tardas más, tardas menos. Los hay más fáciles, más difíciles. Pero este, concretamente, ya sabéis que hay muchos tipos de puzzle que no se me dan bien. Como los de movimientos, por ejemplo. Pero este, por ejemplo, no se me da excesivamente mal. Bueno, bien hecho. No esperaba menos de los conocidos del señor Ledor. Me agrada enormemente trabajar para un hombre de tanto talento. Parece que los empleados de Henry están contentos con él. Yo prefiero al profesor. Pues claro. Vale. Pues seguimos. Ah, por cierto, aquí tenemos. Aquí. Ahora en este episodio sale aquí un coleccionable que no estaba antes, ¿vale? Esto es muy importante dar este detalle, ¿vale? Ahora hay un coleccionable aquí, no será el último que veamos. No sé cómo vamos de coleccionables, no me interesan los coleccionables. O sea, tenerlos todos me da un poquito igual, aunque como veis, pues. Creo que eran... ¿Cuántos eran? Eran un montón estos. Eran 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 40. Y faltan 8. O sea, tenemos 32. Creo que de momento vamos bien, creo. Y de monedas también vamos bastante bien. No sé si me habré dejado alguna en el episodio 6. Pero en total son 250. Así que de momento vamos también muy bien. En principio vamos para poder hacer el 100% del juego. Que es lo que a mí más me interesa de todo. O sea, 150 puzzles. No sé cuánto en puntuación de Picarats. 250 monedas. En principio todas las escenas, toda la colección. Pero me da igual. Y luego pues los tres minijuegos completos. El robot de juguete, la tienda para todo y el teatro del conejo. Pero bueno. Sigamos. Volvemos al mapa. Salimos. Muy bien, tenemos que empezar por alguna parte. Dudo que la investigación venga a buscarnos aquí. Pues mira, pues te equivocas. Profesor Layton, ahí está. He estado buscándole. Este es González. Este es el jefe.
Perdón, el mayordomo de Dalston. De Alphonse Dalston. He estado buscándole por toda la ciudad. González, ¿qué ocurre? Retiro lo dicho. ¿Ves? Ahí está. Usted ha conseguido limpiar el nombre del señor Dalston. Oh, supongo entonces que Dalston ha sido puesto en libertad. Claro, recordemos que la última aparición en el episodio 5, cuando hubo ese truco que no era truco en realidad, o sea, sí, fue el prodigio del caballero enmascarado fue hacer desaparecer un montón de gente a los ojos de tanto de Leighton como de Amy, como de Henry, que también estaba, Luke, etcétera, etcétera. Angela también estaba. Y como estaba Henry y Dalston estaba en la prisión, ya sabemos que el caballero enmascarado no es ni uno ni el otro, que eran los dos posibles sospechosos que teníamos. Pero claro, si se sabe que el problema era que Dalston iba a permanecer preso porque no había ningún prodigio, o sea, nadie había visto un prodigio, había desaparecido todo el mundo, había vuelto a aparecer todo el mundo en estrafalante, pero nadie se había dado cuenta de ello. Dice, sí, acaba de volver a la mansión. No sé cómo podría agradecérselo. No hay de qué, de veras. Aunque creo que no he hecho nada para merecer su agradecimiento. Pues claro que sí. Incluso cuando todo el mundo sospechaba del señor Dalston, usted siguió buscando al verdadero culpable. Y por eso tiene mi agradecimiento eterno. No se preocupe, González. Ha sido un placer. Dalston es un viejo amigo mío. Es usted todo un caballero. Ahora, si me disculpa el señor Dalston, me espera en la mansión. Pase por allí cuando tenga un momento. ¿Sabéis qué? Empiezo a tener ganas de tener yo también mi propio criado. Si han liberado a Dalston, debe de ser porque la policía está ya al tanto del prodigio de ayer. ¿Pero cómo? Y ahora Dalston nos podrá contar su versión. En efecto, hagámosle una visita. No sé si vamos a ir para allá o no. Ah, por cierto. Acaba de pasar Esterorete. Te pillaré, te pillaré. Es que tiene una moneda enigmática, ¿vale? Es un coleccionable. Anda, se le ha caído una moneda al loro. Se parece a las monedas normales, pero no es igual. Atiza, ¿y no podremos cambiarla por una normal? ¿Entonces qué es? Bueno, como su uso es un enigma para nosotros, ¿por qué no la llamamos moneda enigmática? Una moneda enigmática. ¿Y de dónde ha salido ese loro, por cierto? No creo que pertenezca a nadie, debe de haber venido volando de algún lugar. Los loros sí que viven la vida, ¿no? Volando por todas partes. Se le parece mucho a Pepe, ¿vale? Se le parece mucho a nuestro loro Pepe, que fue la mascota que tuvimos en el... que tuvimos en la caja de Pandora. No, en el futuro perdido, en el tercer juego de Leighton. Pero sucedió después que este. Bueno, vamos a ver. Sigamos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro puzzle más. Y aprovechando que vamos hacia el palacete de Dalston, aquí tenemos un puzzle. Yo ya estoy mayor para estos trotes. Hacer el payaso de aquí para allá está empezando a pasarme factura. Y ya no consigo entretener a los chiquillos como antes. Cuando me subo a la bola, siempre me acaban doliendo las caderas. Al final acabo andando de verdad como un payaso. ¿Has pensado en hacer yoga? Dicen que va muy bien para los dolores musculares. Ja, mira lo que dice. Si no puedo ni tocarme los pies. Sí, la verdad es que estás un poco... un poquito fuerte. Vale, vale, pero no seas tan cerrado. ¿Y si sales a correr? Si hicieras algo de deporte no estarías tan oxidado. ¿Y qué tal si tú ejercitas el cerebro? ¡Boom! In your face. Ok, dados encajados. Esto es como el de la grúa, ¿no? Tienes que usar una grúa para hacer 4 dados gigantes. Parece bastante fácil, pero hay un problema. Hay que tener los dados... Hay que poner los dados para que formen un cuadrado tal que los números que se vean de frente sumen 22. Usa la grúa para mover los dados al soporte que hay a la derecha. Cuando estén en el aire, puedes girar los dados horizontalmente. Vale, guay. Pero un momento. Son 4 dados y tienen que sumar 22.
Es 22 se puede conseguir. Claro, es que el número máximo es 20, 24. O sea, 6, 6, 6, 6 es 24. Para conseguir 22 sería solamente que yo, a ver, estoy pensando, solamente hay dos combinaciones. 6, 6, 6, 4 y 6, 6, 5, 5. Dos 6s y dos 5, tres 6s y un 4. No hay más combinaciones. Así que tenemos que ir buscando números altos. No, espera, 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 espera. Este tiene 5 y tiene 6. Este tiene 6 y tiene 5. Este tiene 4 y tiene 5. Este tiene 6. ¿Y tú qué tienes, chaval? Tiene 5, ya está, ¿no? Ven aquí. Ven aquí, chavala. Yo me encargo. Era muy fácil, ¿eh? Los Fernando, era puzzles muy me dan de fácil. miedo. Para que 4 dados sumen 22, necesitas 2, 5 y 2, 6s. O 3, 6s y un 4. Así que no te vengas arriba. Bien hecho, no hay mucha gente que resuelva los puzzles tan fácilmente como tú. Gracias, gracias. Mucha práctica. ¿Qué esperaba? Soy el ayudante del profesor. Uf, menos mal que ha dejado de darme la lata con el ejercicio. ¿Cómo dices? Nada, estaba pensando en que qué ganas tengo de subirme a esa pelota otra vez. No puedo esperar. Bien, podemos continuar. Vamos a visitar un momento la pista del circo. Y vamos a hablar con el jefe. Con el jefe de pista. Antes de que fundaran aquí la ciudad, esta zona no era más que desierto. Por aquel entonces veníamos por aquí para atajar. Nunca pensé que se podría construir una ciudad en esta zona. De vez en cuando nos encontrábamos cabañas o alguna casa en la colina, pero nada como esto. ¿Ya estaba en el circo por entonces? Sí, aún recuerdo los días en que me sentaba a charlar con los faquires hasta las tantas. Me contaban sus meteduras de pata en el escenario y esas cosas. Hoy en día con la televisión no pasan esas cosas, aunque también tienen sus problemas. Presentador, prepárense para una experiencia única en nuestro programa. Presten atención porque tenemos una cámara en la punta de cada estrella y su ángulo de visión está dado por los lados de cada punta. Ok. Dejen libre el centro entre las estrellas. Y que nadie quede enfocado por más de una cámara, ¿vale? Es que no se me entiende que no se puede salir en más de una cámara. ¿A quién regaña el presentador? Vamos a ver. Dejen libre el centro entre las estrellas, es decir, esto de aquí, y que nadie quede enfocado por más de una cámara. Dices que no se me entiende, que no se puede salir en más de una cámara. ¿A quién regaña el presentador? O sea, de todos estos pavos, 9 en total, hay uno, por lo menos, que se le enfoca más de una vez.
Vamos a ver. O sea, la cámara enfoca... Mierda. Enfoca este cono de aquí. Ahora, la pregunta que yo tengo es... A este tío, al I, lo enfocan. Es que puede ser. Es que puede ser por el enunciado. No se puede salir en más de una cámara. Es que podría ser que haya alguno que en vez de cumplir la condición de que se le vea en más de que se le vea en una cámara, puede ser que no se le vea en ninguna. Es decir, que haya que buscar gente que salga en dos cámaras o gente que no salga en ninguna. Pero bueno, vale, vamos a seguir mirando por si acaso. Aquí, de momento, interrogación. Luego, vamos a ver. La cámara número 1 enfoca H. La cámara número 2. La cámara número 2 no enfoca a nadie. La cámara número 3 enfoca a B y a C. La cámara número 4 enfoca a seguro. Y es que tengo dudas con la, porque la cámara número 5 no sé si enfoca a I y la cámara número 4 tampoco sé si enfoca a I. Yo creo que la 4 sí le enfoca, pero la 5 no. Pero tampoco os lo puedo asegurar al 100%. Y otra cosa que tampoco me han dejado excesivamente claro es si... La cámara, por ejemplo, número 2, enfoca también a E. En principio no, pero no lo sé. Bueno, sigamos. 6. Enfoca a F. Y no sé si enfoca a E o no. Ya estamos otra vez ligados. E está igual que I. Porque... 6 parece que le enfoca y 7 podría ser que le enfoque o que no le enfoque. Está justo en el vértice y no sé si le enfoca o no le enfoca. Pero bueno, 6 enfoca a F seguro. 7 enfoca a D. 8 enfoca a C. No tengo ni idea. Es C la respuesta, porque enfocan a 2.
Es que tengo dudas con algunas cámaras. Prepárense, prestar atención porque tenemos una cámara. Tenemos una cámara en la punta de cada estrella y su ángulo de visión está dado por los lados de cada punta. Dejen libre el centro entre las estrellas y que nadie quede enfocado por más de una cámara, ¿vale? Es que no se me entiende que no se puede salir en más de una cámara. Este era el 103, el puzzle 103, ¿puede ser? Sí, el de la pista del circo, que es el 103. Mira la solución. Este no lo tengo nada claro, porque tengo muchas dudas de cómo enfocan a la cámara, si hay algún personaje que no esté enfocado por ninguna cámara y entonces también le estén echando la bronca. Tengo dudas porque hay algunos que no sé exactamente cómo va. Entonces hemos dicho que el 103. A ver. Oh, espera, esto no me lo esperaba yo. A, C, D, F y G. A. A solamente está enfocado por la cámara número 4. ¿Qué otra cámara enfoca A? Ostras, pues me lo tenéis que explicar porque esto no lo entiendo. C sí. Pero ostras, este ni de la A. Vaya. ¿Será esta la solución? Pues me lo Gran expliquen, por puzzle favor. para un caballero. La respuesta es A, C, D, F y G. Parece que más de uno se llevó una reprimenda por parte del. No entiendo el dibujo. Porque están enseñando, ¿por qué enseñan justo la parte de atrás? Enseñan un ángulo que es justo el de la parte de atrás. ¿Qué dos cámaras enganchan? ¿Qué dos cámaras enganchan a A? Es que no veo qué cámara engancha a A. No sé qué cámara engancha a A. O sea, a no ser que sea la 9, y es imposible. La 9. La 9 y la 4. Y esto es transparente. Es que si no, no lo entiendo, no lo veo. Pues nada, gente. Hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero un puzzle que ni siquiera viendo la solución termino de entenderlo. Pero vamos, es que, o sea, son cinco personas las que aparecen en más de una cámara y la A no la entiendo. No sé por qué A lo ven más de una cámara, a no ser que sea este, la 9. Y luego D es esta. O sea, que esto he hecho el planteamiento mal. Yo pensaba que esto era. Por aquí no podía pasar el ángulo de la cámara. Entonces lo que me están diciendo es que 2 engancha todo esto. Engancha a D, a E, a F y a G.
Vale, vale, si vosotros lo decís. Y la 9 engancha a B, que es entonces la única cámara que engancha a B. Engancha a I, a A y a B. Bueno, vale, si es así, vale. Entonces el planteamiento yo lo había hecho mal. Cuando habían dicho dejen libre la zona central entre las dos estrellas, me parece correcto. Vale. Bueno. Bueno. Si lo veis de otra forma, os lo digo siempre, dejadmelo en comentarios. Es increíble cómo le vienen a uno los recuerdos así, de repente. La vida tiene momentos dulces y amargos. Yo me quedo con los dulces, a nadie le amarga un dulce, ¿verdad? Vosotros igual no estáis de acuerdo, pero a mí me funciona esta filosofía. Es cierto que el pasado nos condiciona. Yo no sería quien soy hoy si no hubiera sido por un amigo especial. Ah, qué recuerdos tan intensos. Bien, podemos visitar el palacete. Hablamos con González. Ah, profesor, pase, por favor. El señor Dalston le está esperando impaciente. Se nos desbloquea una nueva sala. Que es el salón. Vale, pues... como siempre, tendremos que hablar con él, toda la historia. Y... a ver... a ver, estas medallas tienen una moneda. La alabarda. Y el jarrón. Y además... aquí hay un puzzle. Pero también hay un coleccionable. Tengo que buscar un coleccionable. ¡Qué sorpresa tan agradable! Este libro es un puzzle en sí mismo. Un libro revelador. Un famoso escritor ha escrito una novela de aventuras sin números de página. Al parecer, el mapa desplegable de la isla contiene un código que permite a los lectores averiguar cuántas páginas tiene el libro. ¿Puedes descifrar el código? A ver, el mapa tiene aquí una serie de lecturas. Una especie de marcas que se corresponden con las marcas que hay aquí. ¿Lo veis? Con la tapa del libro. Al igual que estas de aquí se corresponden con estas de aquí, aunque aquí no sé muy bien lo que pone. Aquí parece que no pone nada, en el canto de abajo. Pero estas de aquí... vamos a ver, si plegamos... si plegamos el mapa... si plegamos el mapa, es decir, si esto se solapa sobre esto, se quedaría esta línea de aquí. Quedaría justo a la par de esta. Entonces se quedaría... se quedaría... lo de la cubierta del libro con esta parte de aquí abajo. Sería algo así como... un momentito, que borra aquí, que lo pueda ver bien. Al plegar,
al plegar este trozo, se queda esto de aquí. Esto se queda junto con esto. Que si lo volvemos a plegar otra vez, se queda todo dentro del, de la página, ¿no? Y aquí nos da 735. Además, si juntamos estos, estos caracteres con estos de aquí, no da nada con sentido. Con esto solamente daría el 7. Lo demás no tiene sentido. Y esto de aquí daría también el 7. Daría... No daría nada. No daría nada con sentido. Por lo menos no numéricamente. Alguna letra puede parecer. Entonces es 7, 3, 5. O en tocho del libro. Me pregunto si habré acertado. No hay puzzle sin solución. La novela tiene 735 páginas. La clave está en doblar el mapa por los pliegues y combinarlo con la cubierta del libro. Pues lo que ya he dicho. Todavía no estoy seguro de la intención del autor. Quizás pertenezca a un movimiento artístico moderno. Sí, sí, modernísimo. A ver, que yo estoy buscando... Bueno, se supone que aquí tiene que haber un coleccionable, ¿vale? Pero no lo encuentro. Bueno, pues... Quizás más adelante esté disponible, no lo sé. Dalston, aquí no hay nada más, ¿eh? No. Bueno. Gonzalo me dijo que conseguiste demostrarle mi inocencia a la policía, pero aún no he olvidado que al principio tú también sospechaste de mí. Lo lamento, pero debes comprender que tenía que considerar todas las posibilidades. La próxima vez puedes descartar la que a mí me concierne, ¿entendido? Espero que no haya una próxima vez, Dalston. Ah, una cosa más, Layton. Quería darte las gracias. Eres muy amable, pero no es... ¿Quieres cerrar el pico un momento y dejar que lo suelte todo? Te debo una, Layton. Recuérdalo. Si alguna vez necesito algo, vendré a hablar contigo. Gracias. Entonces esto, ¿cómo va la investigación? Anoche hubo otro prodigio, esta vez en Estrafalandia. Aún no sabemos cómo se llevó a cabo. Vamos a volver a investigar allí, por si ayer hubiéramos pasado por alto alguna pista. Ah, ya veo. Bueno, pues más vale que me mantengas informado. No me gusta ir a tientas. ¿A tientas? Pues claro, ese tuvo que ser el truco. Gracias, Dalston. No sé por qué me estás dando las gracias, pero de nada. Veamos si nuestra visita a Estrafalandia confirma mis sospechas. Vale, vamos. Tranquilito. Qué emocionante. Ojalá pudiera leerle la mente y saber de qué está tan seguro exactamente. Bueno, se supone que aquí abajo, la parte de abajo del armario hay algo, pero bueno, si dicen que de momento no, pues de momento no. Tenemos que irnos aquí. Ah, este es Drake, el del casino. Profesor Layton, qué alegría verle por aquí. Lo mismo digo, ¿no? Ha habido más altercados, supongo. Ninguno, muchas gracias. Justo ahora estaba pensando en cómo ha crecido el casino Escorpión últimamente. Cuando lo construyeron, Montedor era una ciudad pequeña, una delicada rosa del desierto. Uy, qué fino el tío. Pero mientras los casinos y hoteles brotaban como setas, la ciudad se expandía rápidamente. Aunque claro, como el señor Redor no era mayor de edad en ese momento, necesitó la ayuda de una abalista. Entonces, ¿alguien firmó los títulos de propiedad junto con Henry? Sí, eso me han dicho, pero al parecer esa persona murió hace algún tiempo.
No sabía nada de esto. Nunca se acostará sin saber una cosa más, profesor. ¿Por qué me ocultaría Henry esta información? Pase por el casino la próxima vez que tenga tiempo, profesor. Me tendré preparado un puzzle único. Bueno, pues de momento lo que vamos a hacer es ver qué puzzle tiene Tannenbaum. Que este huele... Uf, qué sospechoso este personaje. Cuando yo era un crío, esta zona era todo arena. Venga, arena y más arena. No me puedo creer que todo esto fuera un desierto hace años. Hombre, porque tú ni habías nacido, pero yo vi a unos cuantos pasar por Craigdale de camino al desierto. Cuando se quedaban unos días por allí, lo pasábamos muy bien. Tenían unos puzzles muy majos. ¡Pum! Toma, uno. In the face. ¿Quién paga hoy? Todos los días A, B y C hacen girar una ruleta para decidir quién pagará el almuerzo. La ruleta está dividida en tres segmentos, lógico. Cada uno de los cuales vale una cierta cantidad de puntos. Hacen girar... Joder, qué difícil, ¿no? Hacen girar la ruleta seis veces. Con cada tirada los tres suman una de las tres cantidades posibles. Al que acaba con la menor cantidad de puntos le toca pagar. A ha sumado hoy un total de 13 puntos. Teniendo en cuenta que todos han sumado diferentes cantidades, ¿eres capaz de deducir quién ha pagado hoy? Tiempo. Vale, esto... Ok. Lo que tenemos que hacer... Mierda. Yo quiero ver esto. Cago en la puta. Vamos a ver. Notas. A ver. A ha sacado 13. ¿Vale? Y están dispuestos de esta forma. A, B y C. Entonces, lo que tenemos que hacer es... ver de qué forma podemos sacar en 6 tiradas, o sea, necesitamos 6 números del 1 al 3 que sumados den 13. ¿Vale? Entonces, cuando sepamos qué ha sacado A en cada una de las tiradas, sabremos lo que ha sacado B y sabremos lo que ha sacado C. Por lo tanto, sabremos quién ha sacado más, quién ha sacado menos y quién paga. ¿De acuerdo? Entonces... a mí se me ocurre. Es que no sé si. No, es que creo que no hay más soluciones. 13 es 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiradas. 5 doses, 5 por 2, 10, más 3, 13. Si esta es la única combinación posible, que yo creo que es la única combinación posible, significaría que en la ruleta, ¿vale? Aquí hay un 2, aquí hay un 1 y aquí hay un 3. Cada vez que salga el 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que B, esto es A. B sería, pues que es B el que ha pagado menos, es que ya está. Si a ella le ha salido 5 veces el número 2, ¿vale? Es decir, si giramos la ruleta así, a B le ha salido 1, más 1, más 1, más 1, más 1... ¿Más qué? Cuando a ella le sale un 3... ¿A él le sale un 2? ¿Puede ser? Cuando a ella le sale un 1... A él le sale un 3. Cuando a ella le sale un 2, a él le sale un 1. Cuando a ella le sale un 3... A él le sale un 2.
un 2. Y C ha sacado 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 1. Es decir, él ha sacado 7 puntos, ella ha sacado 13 y C ha sacado 16. Entonces, el que saca el número más bajo paga, hemos dicho. Teniendo en cuenta que todos han sumado diferentes cantidades, ¿eres capaz de deducir quién ha pagado hoy? Al que acaba con la menor cantidad de puntos le toca pagar. Bueno, pues le toca pagar. Tiene cara de pringao. Sí, pegaría. Le toca pagar a B, entonces. Voy a probar. Estaba chupado. B perdió y tuvo que invitar a los demás. Gira, gira, gira. ¿A qué te encantan estos restaurantes que tienen bandejas giratorias en las mesas? ¿Veis? Pues me equivoqué completamente. Yo he sacado la solución A. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3. Y había más soluciones. 1 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3. 1, 1, 2, 3, 3, 3. Y aún así, en cada una de las opciones... A ver, no. Con la opción que yo he dicho... Vaya suerte que he tenido. Con la opción que yo he dicho... la 2, 2, 2, 2, 3... B sacaba 7 y C sacaba 16. Pero es que en el caso 2... Porque hay una condición que habían dicho. Teniendo en cuenta de que todos saquen números diferentes. La historia es que si A saca 13 con la combinación número 2... B saca 10, que también le tocaría pagar. Pero es que C saca 13. Como es un empate... En principio no vale, porque partimos de la premisa de que todos sacan números diferentes. Pero es que al mismo tiempo, con la otra combinación, 1, 1, 2, 3, 3, 3, A saca 13, B saca 13 y C saca 10. Por lo tanto, el caso 2 y el caso 3 no funcionan. Yo pensaba que era la única combinación y he metido la papa hasta el fondo. Me está muy bien por listo. Pues mira, la opción más simple es la que funcionaba. Bueno, para sobrevivir en el desierto, los viajeros tenían que encontrar agua en algún sitio. Por eso venían al oasis que había antes de Montedor. ¿Sabes que el agua del oasis y del río de mi pueblo viene del mismo sitio? Entonces, ¿hay algún canal subterráneo en la zona? Pues sí, Zagal, todo está conectado en esta vida. Solo de pensarlo me da vueltas la cabeza. Este tío, lo primero que nos dijo era que llevaba una persona, estaba cuidando de una persona durante 18 años y ha venido a verlo ahora. Que dice que hace un mes que esa persona ha venido aquí a Montedor. O sea, ya hace un mes que el caballero enmascarado ha llegado a la ciudad. Así que es que está en botella. O sea, se salvó y este tío lo ha estado cuidando. Además nos están hablando de los canales subterráneos, así que probablemente no se estampó contra el suelo. Nuestro amigo, por no soltar la máscara del caos, que recordemos que murió por un imbécil, por ser imbécil y no darle la máscara del caos, que se podían haber salvado los dos y haber salvado la máscara, sino que cayó en un riachuelo y la corriente le llevó hasta este señor y ahora ha llegado hasta aquí. Bueno, tenemos que irnos. Ostras, tenemos que irnos. El siguiente punto es en... Hostia, no sé dónde es. Es aquí abajo. Sí, tenemos que irnos al barrio comercial. Al barrio comercial. Y tenemos... ¡Oh, sorpresa! Otro puzzle más. Esta caso con esta chica, nunca me acuerdo cómo se llama. Bonnie. Mi mamá me dijo a dónde tenía que ir a esperarla si me perdía. Por eso pensaba que me dejaba irme. ¿Te has vuelto a perder? No, no es culpa mía. Estaba distraída con este puzzle. Mirad. Confusión cúbica. Vale. Cuéntame problemas. Este niño quiere pegar unos paneles para que formen los lados de un cubo que tiene dibujado un laberinto y quiere hacerlo de manera que quede un camino desde el coche hasta la bandera. ¿Puedes crear un modelo sin mover los paneles del coche y la bandera? Todos los caminos tendrán que estar conectados. Asegúrate de que no quede ninguno cortado. Bueno, o sea,
Literalmente olvidaos de mí. ¿Se puede girar? ¿No? ¿No se puede girar? Bueno, pues igual todavía hay esperanza. Este no es. Este sí, y este no puede ser. Así que esto va bien por aquí. ¿Seguro que no se pueden girar? Ostras, pues esto no es. Pues he metido la pata, porque aquí se queda uno cortado. ¿Qué pasa aquí? Que este no es aquí, que es este. ¿Y ahora? A ver. Este conecta con este. Este conecta con este. Este 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 con este. Y ya los demás cruces me la tengo que jugar porque ya no me los veo. Y ya si se crea un camino o no, no lo sé. Esta es la única combinación que he encontrado en la cual funciona. No sé por qué le han dado tantos picaras, simplemente hay que encontrar una combinación de cuatro cubos. O sea, de cuatro cuadrados para formar un cubo. No fastidiemos tampoco. Uf. No quiero mirar. Allá voy. Vale. Este puzzle no estaba a mi altura. Vale. Bueno. Ahora el niño podrá crear su laberinto cúbico usando tu modelo. Vale. Sí, lo habéis conseguido. No sabía que era así. Mi mamá me ha dicho que si nos separábamos tenía que esperarla en el hostal El Reencuentro. En ese hotel blanco y grande de ahí. ¿Qué te parece, Emi? ¿La llevamos allí? Pues claro, Bonnie. ¿Quieres venir al hotel con nosotros? No, quiero quedarme a ver las fiestas un poco más. La culpa es de mi mamá por no cuidar bien de mí. Ya la buscaré cuando tenga ganas. ¿Seguro que estarás bien tú aquí sola? Que sí, mi mamá dice que tengo buen sentido de la orientación, aunque a veces me escape. Y si me quiero volver, siempre puedo coger el Monterrail desde Estrafalandia hasta el hotel, hasta el hostal El Reencuentro. Así que parece ser que en Estrafalandia, también, aparte de poder movernos hacia el hipódromo, también podemos volver hasta El Reencuentro. Bueno, si tú lo dices, no vas a esperar mucho a tu madre. Joder, por el crío. Nos tenemos que ir al interior del museo y vamos a hablar con el Cantinflas este, tiene un puzzle para nosotros. No hay nada en el mundo más rico que el queso fundido. Es verdad, este es el que nos daba los puzzles de las pizzas, o como cada uno lo pronuncie. Más rico que el queso fundido. Si comes pizza mientras observas obras de arte, se disfrutan mucho más. El queso se funde con nuestra percepción. Y el colesterol también. Normal que sudes tanto. Ah, perdón, me puede el estimulante olor de la masa. Pero no tocará las obras de arte cuando tiene las manos llenas de grasa, ¿verdad? Muchacho, el arte está concebido para ser admirado y la pizza para ser comida. ¿Qué mejor forma de apreciar el buen arte que llenando la nariz de fragantes aromas como el del queso y el tomate? Hablando de pizza, este puzzle me tiene un poco bloqueado. No es muy normal que las porciones hagan esto. Bueno, pues esto es lo de siempre, que se quedarán pegadas. Sí, lo de siempre. Pizza mareada 3. Nuestro pobre chef ha vuelto a sufrir un contratiempo con la pizza. Ha intentado arreglar el desaguisado, pero el queso es especialmente pegajoso y cada vez que le da la vuelta a un trozo, los trozos adyacentes se dan la vuelta con él. Puedes conseguir que queden todos los trozos boca arriba y que la presentación le haga justicia a su calidad. Yo creo que sí puedo. Normalmente, porque era de 8 trozos, normalmente siempre hemos conseguido completarlo. A ver,
siempre hemos conseguido completarlo cuando se quedaba solamente una porción abierta. Aquí como tenemos tres, ¿vale? Como tenemos tres, lo que vamos a hacer es... Le damos la vuelta a esta. Y entonces, nos venimos aquí. Creo. Sí, nos venimos aquí, le damos la vuelta. Nos venimos aquí, le damos... No, nos hemos cagado. No, era así. ¿Dónde? Espera. No. Estoy metiendo la pata. Bueno, pero me ha salido. Ah. A ver si acierto. Vale. Casi lo hago bien. Lo he conseguido, profesor. Marchando una pizza de pepperoni. Este puzzle se puede resolver en pocos movimientos. ¿Cuántos han necesitado? Pues... ¿Siete? ¿Seis? ¿Siete? Creo que han sido. Ahora la pizza me sabrá más rica. Me pregunto cómo le pueden dejar que se coma eso aquí dentro. Quizás los últimos sucesos no sean la única razón de que el museo esté vacío. La verdad es que un museo de estos con pestazo a pizza tiene que ser bastante importante esto. Bueno, nos vamos a la carpa. Vale, sí. Y aquí lo que tenemos que hacer es hablar con el payasete. Requete buena, soy me encargo yo de hacer publicidad del espectáculo en lugar de Pirouette. Pues se te da muy bien, Malabari. Confieso que estoy impresionado. Este número debe de requerir una coordinación visomanual. Joder, visomanual. Excelente. Son tres bolas, chaval, y solo hago esta yo y soy torpísimo. Oh, parad ya, que me voy a poner colorado. Como habéis sido tan amables, os voy a dar este puzzle. Bueno, consigo hacer lo de tres bolas, lo de hacer malabares con tres bolas. Una de dos, o estando muy borracho y hace mucho tiempo no tomo alcohol, o durante unos 10-15 segundos. Más no aguanto, ¿eh? Pues más una cuestión de concentración que otra cosa. Entonces, estando borracho te concentras mejor. Aunque tienes peor coordinación. El truco de las cajas. Cuando se activa esta máquina mágica, una pelota cae de... Espera, que estoy descentrado. Cuando se activa esta máquina mágica, una pelota cae en la caja de la izquierda del todo y después sale por otro espacio para caer en una de las otras cajas. What the fuck? El número de la caja indica de alguna manera dónde aparecerá la pelota. Puedes colocar las cajas para que la pelota pase una vez por cada caja antes de llegar a la caja del payaso que está a la derecha del todo. No tengo ni puta idea de lo que me está hablando. Vamos a ver. Vamos a calmarnos un momento. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cuatro cajas. Y van del número del 1 al 3. El 3 está repetido. Y luego tenemos círculos y rombos. Entonces, de alguna forma, la caja indica dónde va a caer la bola. Entonces, este es el típico puzzle que le das a listo y puedes pegar la pifiada del siglo, ¿vale? Vamos a ver. Por suponer, ¿vale? Lo que queremos es que caiga aquí, donde está el payaso. Entonces, vamos a suponer que
4 significa el número de cuadrados, o sea, el número de cajas o el número de columnas que va a atravesar la bola, ¿no? O sea, se supone que la bola cae por aquí y debería de caer en este de aquí, que es el cuarto. ¿Vale? Entonces, como hay rombos y círculos, puede ser que el rombo indique que es hacia la derecha y el círculo indique que es hacia la izquierda. ¿Qué es lo que quiere decir? Claro, hay que colocarlos. Claro. Sí, porque si aquí colocáramos, por ejemplo, el 1, sería cae aquí, 1, 2, 3, 4, cae aquí y desde aquí caería el de la derecha, pero el círculo indica que es a la izquierda, por lo tanto caería aquí. Vale, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tendríamos que colocar un círculo, por ejemplo, colocamos... Vamos a ver cómo lo puedo hacer para que entre todo. El número de la caja indica de alguna forma dónde caerá la pelota. Puedes colocar las cajas para que la pelota pase una vez por cada caja antes de llegar a la caja del payaso que está a la derecha del todo. A ver, yo colocaría... Bueno, o sea, en la cuarta va el 1 o el 3. Ah, pero tiene que pasar por cada caja, claro, porque yo podría hacer así y así. Y es, cae aquí, cae en esta, 1 a la izquierda, 2 a la derecha y cae en la del payaso. Pero así no funciona, o sea, así no tiene gracia. Entonces, colocamos esta aquí. Sería, cae en esta, ahora caería aquí, colocamos 2, colocamos el 1, 2, nos vendríamos a esta, de esta pasaría a esta y de esta pasaríamos 3 a la derecha, 1, 2, 3 aquí. Es el último puzzle que vamos a hacer en el vídeo de hoy, así que si acierto me doy palmaditas en la espalda y si la pifio pues me lo tendré que estudiar, pero es que es la única forma que se me ocurre. Que el rombo indique la dirección, o sea, el rombo o el círculo indique la dirección, porque el color no puede ser, cada color es diferente y no solamente nos podemos mover a derecha e izquierda, y el número es el número de canales que pasa. De esta forma pasaría por cada uno de los 6 y al final terminaría en la del payaso. Así que le damos a listo. Toma ahí, exactamente. Voy a probar. Toma ahí, chaval. Por algo soy el aprendiz del profesor. Empezando por la izquierda, el orden es rombo 2, rombo 3, círculo 1, círculo 3. Los círculos mandan la pelota hacia la izquierda y los rombos hacia la derecha. El número de cajas que se mueve la pelota es igual al número de la caja por la que cae. Es decir, el rombo naranja que lleva un 4, 4 a la derecha... Luego sería 3 a la izquierda, 2 a la derecha, 1 a la izquierda, 3 a la derecha y cae la del payaso. Perfecto. Un 10 para mí. De todas formas, creo que este era uno de ensayo y error. Es decir, si lo hubiéramos dado a listo y no hubiera caído en la última, yo creo que no nos hubieran dado la esta por mala. Sino que hubiera sido de ensayo y error. Observar cómo va funcionando la máquina, que pasa muy rápido... Y luego hacer los ajustes hasta que al final pase por todas y caiga en el sitio. Bueno, has conseguido un nuevo nivel para el robot de juguete, Aldea Diminuta. Oh, este fantástico. Sois tan listos y lo habéis resuelto casi sin pestañear. Aunque el caballero enmascarado esté al acecho, la gente necesita distracciones. Te importa mucho la gente, ¿no? Cuando ellos sonríen, yo también sonrío, así que ganamos todos. Volved cuando queráis, a ver si os tengo preparado algo. Intentaremos volver cuando hayamos acabado nuestro trabajo aquí. Guay. Pues... Vamos a ver el robot. Que es el octavo del robot.
Da igual. O sea, esto ya, los últimos ya los estaba haciendo con... ¡Hostia! Espera, que aquí lo que tenemos son llaves para parar un tren. Oh. Vale, de todas formas, da igual. Vamos. Es que tampoco quiero hacer vídeos muy largos. Esto era la aldea diminuta. Vale. El octavo del robot de juguete. Lo tengo. A ver, aldea diminuta. Pues esto sería abajo. Ok. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Abajo. Izquierda otra vez. Izquierda otra vez. Arriba. Derecha. Izquierda. Abajo. Abajo. Izquierda. Izquierda. Arriba. Izquierda. Derecha. Abajo y derecha. Fijaos la cantidad de movimientos que hemos hecho y la poquísima gasolina que nos quedaba, ¿vale? O sea, es decir, son puzzles ya que son van al límite, ¿vale? Ya, y, pero ¿cuántos movimientos hemos hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 movimientos. Toma ahí, para que te vayas calentito a tu casa. De acuerdo. Lo vamos a dejar aquí. Continuaremos con la investigación. Se supone que tenemos que volver a Estrafalandia para intentar desmenuzar y averiguar cuál es el último... cómo se hizo el último prodigio. Pero de momento pues vamos a ir haciendo pues estos puzzles que se nos quedan por el camino. De acuerdo. Así que, lo dicho, lo dejamos aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida, el profesor Layton y la máscara de los prodigios. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.